ありいますはい。 Yeah. In Washington, Me I'm too. Off. Just outside. Yeah. Yes, my Greek grandfather was uh, Swedish. We're in the right chair, everybody's yes. in the right chair? Yeah. yeah. Okay. He's giving oh. another peep-out. Yeah. <laughs> I don't want, yeah. don't want to sit hanging on. Good afternoon everybody. Thank you for joining. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a este panel. Vamos a hablar sobre los retos de la gobernanza en la nueva era digital, encontrando nuevas herramientas para las políticas. Ya sé que es justo después del almuerzo, así que seremos algo más lentitos. Gracias de todos modos por venir. Voy a empezar dando las gracias a los organizadores, Ben Wallens y Maripaz Canales del MAC que han organizado todo esto. Algunos habrán oído que el subsecretario general, Fabrizio Machau, iba a dirigir este panel, pero ha tenido que ir a otro sitio. Así que gracias y disculpen que yo me haga cargo de la moderación. Me llamo David Kelly, yo trabajo en el equipo de Fabrizio y estoy en la oficina ejecutiva del secretario general y doy asesoría en temas de gobernanza de la era tecnológica digital, así que es apropiado para este panel. Primero quiero decir que... La manera en que hacemos las eh, políticas en, nuestra, en el siglo XXI va a ser diferente del siglo XX. Hay temas donde allí los temas eran el espacio eh, y también la energía atómica, y todo estaba gobernado por los estados, y ahora se trata de biotecnologías y otras cuestiones que están impulsadas por el sector privado. Y las soluciones, como ha dicho el secretario general en su discurso inaugural, el proceso que normalmente tarda tres a cinco años para certificar, ratificar, no va a ser posible estar a la altura de los avances en la tecnología en el siglo XXI. Por eso estamos aquí, para hablar... De nuevas maneras multidisciplinarias para la elaboración de políticas. En la primera parte vamos a estudiar de qué manera esos procesos se realizan los procesos multidisciplinarios. Tenemos a cuatro destacados colegas aquí. Muchas gracias por estar aquí y por tomarse el tiempo. En la parte dos vamos a dar ejemplos sobre de qué manera es, se hacen esas políticas multidisciplinarias, cómo funcionan y cómo no funcionan. Ejemplos de ambos. Voy a presentar primero a los distinguidos panelistas que tenemos con nosotros. Molly Lasher, muchas gracias por estar aquí, analista senior de la OCDE. Ella tiene experiencia en asesorar a los gobiernos en la política digital, pero ella es tiene un entorno también multidisciplinario porque ella ha trabajado en el sector privado y también en la Reserva Federal. Muchas gracias por estar con nosotros, Sophie Person. Hola Sofi, gracias por estar aquí. Ella es directora de innova innovación en la Cámara Internacional de Comercio, es directora de la base, del programa base del ICC que facilita los inputs de, los, de las empresas. Y su trasfondo también es multidisciplinario. Pero no solo tenemos aquí multistakeholders eh, como temas, sino que también los panelistas son multidisciplinarios. Eh, Sofi tiene un transporte. Un, un, trasfondo de eh, derecho, medicina y temas de diplomacia. Tenemos aquí Shital Kumar. Ella viene del ámbito de capacidad, desarrollo de capacidades y también en cibercriminalidad y la sociedad civil. Estamos encantados de tenerla. Y al final, aquí a la izquierda, tenemos al honorable Safari Shuti, parlamentario del área de Masisi, North Kivu, en la República Democrática del Congo. Safari se interesa sobre todo en el ámbito de infraestructuras de telecomunicación, pero también en temas de género. Él es diputado, pero también tiene un entorno multidisciplinario porque también se encarga de temas tecnológicos de su región. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hacer lo siguiente: tendremos una serie de comentarios introductorios por nuestros panelistas. Yo haré una pregunta y luego pasaremos al público para recibir sus preguntas y esperemos tomar tres o cuatro en la primera y lo mismo en la segunda sesión. Primera sesión y voy a empezar con Molly. Aquí, ¿cuál? ¿Cuáles son los procesos realmente multidisciplinarios? Ya sé que es un, con, un concepto bastante complejo. Desde la perspectiva de la OCDE, ya sé que vas a tomar la eh, nos vas a mostrar unas transparencias, así que puedes ir al podium. Gracias. Gracias. Es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes y aprovechar las oportunidades y abordar los eh, retos de las tecnologías digitales. No es automático, es importante que lo veamos todos. Las empresas, los gobiernos, todos los stakeholders tienen que participar para articular el futuro, para aprovechar las inmensas oportunidades que nos da esta transformación y que para mejorar la vida de las personas. En la OCDE hemos estado trabajando en un proyecto que se llama Going Digital con 20 comunidades de políticas diferentes en un proceso de dos años y medio, y aparte de la seguridad nacional se tratan todos los ámbitos para desarrollar una, trans, una para, para desarrollar políticas para que esto sea inclusivo y positivo. Entonces queremos desarrollar un marco que se ve aquí en la transparencia y también tenemos. Un, una caja de herramientas que lo acompaña y siete dimensiones de políticas. La primera es ampliar el acceso a las infraestructuras y servicios y datos de comunicación. Segundo, aumentar el uso efectivo de las tecnologías digitales y los datos. Tercero, abrir. Eh, es impulsar la, motiva la innovación, el cuarto es asegurar buenos empleos para todos, desde luego buenos, y promover la prosperidad social y la inclusión, el sexto reforzar la confianza y el séptimo punto, fomentar la, la apertura de mercado en los entornos digitales de mercado. Cada una de estas dimensiones aporta múltiples dominios de políticas que requieren una coordinación efectiva y este enfoque realmente subraya que los siete puntos son necesarios para que la. Eh, que la transformación digital contribuya al bienestar y al crecimiento. Se puede tener la mejor infraestructura y servicios, pero si las personas no confían en Internet no lo van a usar. Y las personas, si no tienen las capacidades para utilizar de manera efectiva las tecnologías digitales, no se van a cumplir las promesas de esta nueva era. Estas siete dimensiones recalcan la, el carácter complejo de esta transformación digital y también nos ayudan a poner de manifiesto algunas de las de las compensaciones que hay que tener en cuenta entre los diferentes aspectos. Todo esto está en el libro que está en la mesa aquí por si les interesa, si quieren saber algo más sobre este marco. Muchos países tienen una estrategia económica um, digital o algo similar, pero muy pocos realmente um, fomentan este tipo de enfoque. Los elementos claves son clares prioridades, objetivos y eh, metas mesurables, claramente responsabilidades claras y también una estrategia digital. Y coordinada con otros objetivos nacionales, por ejemplo, o internacionales como los ODS, y luego también un presupuesto que esté asignado a los a los ministerios correspondientes, y también un buen monitoreo y una buena evaluación. Todos sabemos que la coordinación y la cooperación entre los ministerios, entidades y diferentes niveles de gobierno es algo difícil, y también sabemos que tiene que implicar a todos los eh, las partes implicadas, pero cómo hacerlo. En la práctica, en base a las instituciones ya existentes, hemos visto cómo, eh, cuáles son los factores estructurales y culturales aquí. Las eh, tecnologías digitales pueden ayudar en este proceso. Yo he visto algunos experimentos en consulta pública utilizando las redes sociales para obtener los comentarios de los de los ciudadanos en los cambios de políticas. Esto ocurre no solo a nivel tecnológico, por tanto, sino también en el propio proceso legislativo y esto es algo que tenemos que aceptar e incorporar. Aquí en la parte inferior de la transparencia se ve que aquí hay una caja de herramientas que ayuda a los gobiernos a desarrollar e implementar de manera efectiva una estrategia y ofrece recursos clave como los indicadores y las guías políticas y estoy encantada de decir que la semana pasada eh, ganamos un premio de con estrella de oro en visualización de datos así que yo eh, estoy encantada si quieren verificar esto o hacer unas fotos con su teléfono móvil y comprobar esta app a ver qué les parece y también tenemos ahí principios, política soft, eh, la, la OCDE adoptó una recomendación sobre inteligencia artificial el primer estándar intergubernamental en este ámbito, y también otros instrumentos soft están incluidos, como por ejemplo una recomendación para proteger a los niños online, las directrices de privacidad de la OCDE, y estamos trabajando sobre principios para aumentar el acceso y asegurar los datos. Todos los instrumentos se corresponden a las siete dimensiones que tenemos aquí y se pueden encontrar online. Así que, por favor, verifiquen esto y verifiquen también eh, esta herramienta en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Molly. Fantástico. Y felicidades por este premio recibido. Bueno, luego hablaremos más. Una pregunta. Tú has ha hablado de los principios sobre inteligencia artificial y también han conseguido algo que hasta ahora nadie ha hecho, que es el acuerdo intergubernamental sobre estos principios que ahora se aplican en todas partes. Y gran parte de la, de la declaración del G20, del G20 se basa en ese éxito. Has hablado de consultas. ¿Qué impacto ha tenido esto sobre los principios de inteligencia artificial? Eh, ¿Cómo hacen ese proceso de consulta? El proceso de consulta fue realmente una iniciativa multistakeholder. Hubo mucho debate, argumentación sobre cómo definir lo que es la inteligencia artificial y cómo debería implementarse de manera en base a la confianza. Y yo creo que al principio, en realidad, son de muy alto nivel, suficiente para obtener este amplio acuerdo. Y bueno, la dificultad está en el detalle y en eso estamos ahora. Tengo algunos compañeros, algunos colegas que incluso están aquí en el público, que están eh, trabajando para desarrollar directrices prácticas para su implementación. Este es un proceso que se lleva a cabo en nuestro comité y el resultado final será. Una, un observatorio de políticas online de inteligencia artificial que se inaugurará en febrero con más, detalle, más detalles sobre la implementación. Nunca se tendrá una panacea para todos, pero al menos esto nos dirá de qué manera podemos tener unas líneas generales. Sí, gracias. Una respuesta muy detallada para una pregunta que no conocía de antemano. Muy impresionante. Bien, Sofía, quizás ahora nos puedes dar también eh, una explicación en el podium de unos minutos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a los organizadores por habernos invitado esta tarde. Estamos encantados. Me llamo Sophie Perrison y yo trabajo para la Cámara Internacional de Comercio. Representamos a 35 millones de empresas en más de 100 países de todo el mundo con 90 comités nacionales. Hemos cumplido 100 años este año. Espero que cumplíamos muchos más y trabajamos en cabildeo, estándares y también, desde luego, con un enfoque multidisciplinario y multistakeholder. De esto hablaremos más tarde. Desde el principio del IGF esta semana, a mí me ha sorprendido mucho cuántas cosas he oído sobre los 3.900 millones de personas que están conectados online. La cuestión es, ¿qué pasa con los que no están conectados? Ese es un reto que, los, que no pueden abordar los gobiernos por sí solos y el sector privado por eso trabaja con los gobiernos, con la sociedad civil, con la industria tecnológica y por supuesto también con las empresas para poder abordar ese reto. Y con eso ahora quisiera hablar sobre nuestra visión de a qué nos referimos con un enfoque multistakeholder estamos dedicados y estamos convencidos de que esta cooperación tiene que tener lugar en todo el ecosistema de las TIC y la, y la era digital a todos los niveles globales esto lleva esto generará oportunidades de aprendizaje mutuo y las decisiones uh, a, a medidas y políticas, uh, y políticas adecuadas serán buenas para todos los stakeholders. En práctica, esto requiere un esfuerzo continuo para adoptar, implementar, integrar, monitorear y mejorar un enfoque multistakeholder sobre las políticas y las decisiones regulatorias, así como consideraciones holísticas sobre cuestiones de política en relación con las TIC en todo el ecosistema de las TIC. Y también todos los niveles de toma de decisiones. Aquí nosotros trabajamos con tres I's: implementar, integrar y mejorar, improve en inglés. ¿Qué queremos decir con implementar? Se trata de abrir las, los procesos de política tradicionales para recoger comentarios de todos los stakeholders. ¿Cómo se puede hacer? A través de una consulta pública, a un alcance, unos contactos específicos con todas las organizaciones, porque esto ayudará a tener un input valioso de todos los que están implicados o afectados por las decisiones. Esto debería incluir a organizaciones del de lado de la demanda y de la oferta de la tecnología. Es muy importante que haya cooperación y compartir informaciones con las partes y las organizaciones regional e internacionalmente y abordar temas eh, diversos y evitar duplicaciones. Y luego quiero hablar de integrar la segunda I y por eso tenemos aquí esta gráfica tan interesante yo eh, eh, esto es un círculo concéntrico virtuoso y quiero explicar qué queremos decir con él. Fue diseñado por un equipo internacional de la economía digital para considerar un enfoque holístico y multistakeholder para las políticas. En el centro encontrarán la infraestructura, aplicaciones y servicios y también niveles de usuario sobre el ecosistema de las TIC. Esto recalca el papel fundamental de las TIC en este ámbito y cómo esas tecnologías están unas sobre otras para ofrecer valor a los usuarios. Los diferentes anillos son los temas económicos, eh, econ económicos, sociales o de gobernanza. A lo largo del desarrollo de las TIC, estos temas de política pueden solaparse. Y requieren la experiencia de diferentes eh, stakeholders relevantes, como por ejemplo las empresas, sociedad civil, los, las empresas técnico, eh, técnicas, los gobiernos, todos ustedes, para poder implementarlo de manera efectiva. Y luego tenemos el siguiente anillo, eh, los stakeholders, y por último, lo que nos reúne a todos, los ODS. Support one another and their proper y luego este nivel funciona, o estos niveles solamente funcionan cuando hay co cohesión entre los diferentes niveles. Como mole quiero hacer hincapié en una publicación que ya ha sido publicado hace un par de años, el eh, informe eh, sobre eh, la economía sostenible de la Cámara Internacional de Comercio. Y si no lo conocen, por favor lean. Quisiera eh, volver sobre el último y eh, la mejora, improving en inglés. Eh, naturalmente está muy bien que el marco esté bien, pero se necesita controlarlo. Y se necesitan para ello medidas y eso solamente es posible si todos los actores interesados contribuyen lo suyo y si hay una comprensión mutua y un deseo mutuo de realmente atacar los problemas identificados. Ya conocen las conclusiones que hemos sacado. No hay ningún enfoque que va a funcionar para todos de la misma manera. Hay diferentes retos en diferentes áreas del mundo y para ello hay que tenerlo en cuenta cuando uno quiere solucionar el problema. Eh, seguramente más tarde se acordarán de este diagrama, de este gráfico, cuando volvemos a hablar sobre el problema, pero quiero hacer hincapié en algo que dijo el secretario general en el día cero, el lunes, para que la tecnología pueda servir a... Todos, esto es una iniciativa de la Cámara de Comercio Internacional y esto es el lema bajo el cual queremos implementar nuestro enfoque, nuestro proyecto. Se trata realmente de facilitar la, la utilización de las tecnologías en todo tipo de ecosistemas. Para ello queremos también cooperar con los políticos y me sorprende eh, a veces. Cuando se dice que los políticos tienen muy poca competencia en los nuevos medios y tenemos que hacer algo para que eh, aprendan más de esto, y luego se trata de crear incentivos y motivación para la financiación y para la inversión, y finalmente hay una posibilidad de implementar nuestro enfoque, esto es la activación de nuestra red, la red de las diferentes comercio, eh, cámaras de comercio internacionales, tenemos una red muy, muy grande para ello y otro tema que fija muy por encima de la agenda internacional, el cambio climático. Nosotros en septiembre, justo antes de la Asamblea General, hemos hecho este tipo de agenda y hemos movilizado nuestras cámaras de comercio, miembros de nuestra red y espero realmente que muchos van a participar y ayudarnos. Muchas gracias y felicidades, eh, felicidades a su ciento aniversario si lo quiere decir. Usted habló de los tres i, me gustaría añadir otro i más, que es la interseccionalidad. Ya hemos escuchado de varios i's inter términos, lemas. Es importante hacerlo dentro de los procesos o juntando los diferentes procesos donde se necesita este enfoque multidisciplinario. Yo creo que lo necesitamos en todas las áreas. Y sin este enfoque multidisciplinario, esto puede tener como consecuencia que haya distorsiones. Y algunas cosas hay que hacerlas bien desde muy al principio, eh, poniendo las eh, preguntas correctas, haciendo el control y asumir la responsabilidad. Lo que no se puede ver ahora es el diagrama. Desgraciadamente no lo podemos ver, pero esto es un fondo muy importante y muy correcto. Y siempre hay que hacerse las preguntas de manera constructiva y encontrar las soluciones de manera constructiva. Sí, muchas gracias. Eso me parece muy inteligente. Muchima, muchísimas gracias. Y ahora, Chital, usted viene de Global Partners. Por favor, usted tiene la palabra. Muchas gracias, David. Para mí es maravilloso acudir aquí al IGF y yo creo que aquí tenemos una gran comprensión por la valor de este enfoque multidisciplinario y esto eh, ayuda mucho porque se sabe que hay que ver todas las perspectivas y para ello hemos acudido todos aquí. Gracias por haberme invitado a esta reunión. Gracias también a las, los organizadores. Nuestra organización, Global Partners Digital, es una organización que fomenta este enfoque interdisciplinario. Y nosotros hemos empezado un proyecto con, en el cual estamos aprovechando también las experiencias que se han sacado de otras áreas y nosotros pensamos que, que hay tres aspectos. Primero, el tamaño. Segundo, eh, la forma de los procesos. Y tercero, los borradores individuales. Primero, hay que ser abiertos e inclusivos, accesible. Luego se necesita un consenso. Y quiero hacer algunos comentarios sobre esto antes de referirme a los desafíos. Apertura, accesibilidad. ¿Qué significa en este caso? Pues en primer lugar, esto significa que los afectados eh, dan o pueden tener acceso para dar su contribución y hay, para ello se necesita eh, ser accesible para todos eh, a ver si hay, y hay que analizar si hay barreras barreras lingüísticas barreras financieras barreras geográficas tenemos que analizarlo inclusividad se trata de la pregunta si todos pueden realmente o tienen la posibilidad de realmente contribuir a algo. Hay que analizar esto también y hay que ver también si las decisiones se toman en base de las buenas informaciones, buenas y correctas. Luego hay otro punto muy importante, es la transparencia y la obligación de asumir la responsabilidad. La transparencia es sumamente importante para que funcionen bien los procesos y uno de los factores es que los intereses sean muy claros, que la actuación sea activo, que los documentos sean transparentes y que se trabaje en consenso. Mucho de lo que hemos escuchado aquí es que nos hemos tenido que dar cuenta y pensar a quién invitamos aquí, quién va a participar, quiénes son los grupos relevantes. Pues son aquellos grupos que tienen intereses y también que tengan conocimientos. Hay que reconocer que... Esto no debe ser restrictivo y sobre todo en la sociedad civil hay a veces la sensación que algunos grupos se dejan aparte o se ponen en algún cajón adjudicándoles un tema singular, pero hay tanta pericia y hay tanto conocimiento que en realidad hay que aprovechar de todo eso. Sea cual sea la solución que se quiera encontrar, sea política, financiera, de todas las ciencias realmente eh, hay intereses. Luego, los retos. Creo que entre los retos, cuando se trata de realizar este enfoque disciplinario, depende siempre del contexto y del tema. Por ejemplo, en el caso de la ciberseguridad, a veces eh, uno piensa que es un tema solamente de seguridad y por eso hay muy pocos que están involucrados. Pero la ciberseguridad es una responsabilidad común y para ello hay que dejar abiertos estos procesos. Luego está también la idea de que eso necesita muchos recursos y mucho tiempo y nosotros diríamos pues a lo largo involucrando a todos desde un principio durará menos tiempo porque existe el apoyo de todos y como he dicho muchas veces es lo mejor involucrar a todos desde un principio. Luego siempre está el problema de la confianza. Muchas veces el uno no se fía del otro y para ello la transparencia tiene un rol muy importante. A quienes se apoyan, pues tiene que haber realmente una declaración clara, individual, de los que participan, eh, que realmente se involucran, eh, que sea realmente su... Eh, eh, responsabilidad y que asumen esta responsabilidad. O sea que eh, para ello se necesitarían dentro de los ministerios, por ejemplo, formas institucionalizadas para que los temas también se puedan realmente iluminar a nivel internacional. Y otra cosa importante es la persistencia. Hay que seguir haciéndolo de manera muy persistente. En realidad todos tienen que participar desde el principio hasta el fin y no se, no se necesita un mosaico donde algunos empiezan a trabajar al principio y luego ya no trabajan más. Todos tienen que hacerlo juntos. Luego el diálogo, más transparencia lleva consigo más confianza, más confianza lleva a una mejor cooperación y todo eso da un mejor resultado al final. Muchas gracias. Usted habló de la transparencia como el fundamento. Lo que yo quiero poner en el centro de atención es asegurar la transparencia dentro de los procesos y después también a nivel externo. En el siglo XXI, en la política, la transparencia ya tiene una un papel central. Esto es una cuestión clave. Siempre hay varias posibilidades. Yo ya he mencionado algunos, algunas. Es importante que desde el principio de un proceso está claro por qué hay estos participantes. Hay que hacerlo de manera pública. Eh, también qué es lo que se discute entre los actores eh, interesados, hay que asegurar que las informaciones son accesibles, todo eso son elementos con los que se forma la confianza. Y tenemos muchas herramientas para crear la transparencia, para que esto pueda realmente contribuir a un proceso transparente. No existe ninguna eh, excusa. Hay tantas plataformas hoy día en la que se pueden eh, inf publicar informaciones. Gracias Chatel. Ahora Safari Ushuti, por favor tiene usted la palabra. Usted es el único político en nuestro panel. Usted no tiene eh, eh, unos puntos apuntados y usted nos va a hablar de su gran experiencia como político. Me llamo Vanga Safari de la República Democrática del Congo. Yo en realidad no tenía previsto participar en esta reunión, pero ahora es una gran alegría de hablar a ustedes sin tener eh, un papel que yo había eh, fabricado anteriormente. En, a este, en este micrófono han hablado ya muchas personas eh, muy famosas y esto es una oportunidad que no voy a perder. Política en el espacio público. Pues anteriormente fue así que en la política eh, se tenía la impresión o se creaba la impresión que la política... Está hecha por los políticos y el pueblo esperaba lo que iba a pasar. Y hoy día, en la era digital, esto ha cambiado. El Internet no pertenece a los gobiernos. En primer lugar, pertenece a los seres humanos. O sea, si uno quiere hacer política que se refiere al Internet, hay que escuchar a todos los actores. Y los actores en Internet no son eh, los países, es la humanidad. Y la humanidad se constituye de varios grupos sociales que tienen todas perspectivas diferentes. Antes de venir a Berlín eh, o de venir a esta reunión, perdón, yo he comido y después me lavé las manos y vi un pequeño un pequeño dibujo en la puerta y yo me dije hmm, la persona que la persona que ha dibujado algo en esta puerta ¿por qué lo habrá hecho ¿por qué lo ha hecho y cómo se puede hacer esto en una puerta blanca y me di cuenta que ya no tengo la edad y ya no soy tan joven como me gustaría ser porque yo cuando era joven me parecía que los graffiti eran arte y hoy día me parece que es un crimen. Y por eso la edad siempre es un factor. Los jóvenes piensan de otra manera que los viejos. Y algunos de ustedes creen quizás que sigo siendo joven, pero soy lo suficientemente mayor como para haber visto caer el muro de Berlín. Yo no estuve en Berlín, pero vi la caída del muro en la televisión. Ya iba al colegio. No parecía, no parezco, pero ya no soy tan joven. Bueno, la política multidisciplinaria. Todos tenemos que involucrar a todos los grupos interesados todos los grupos que participan en Internet, los ciudadanos y las ciudadanas, la sociedad civil, organizaciones que protegen los derechos humanos en Internet también todo eso interesa eh, a los eh, a las personas qué es lo que puede hacer el internet para proteger los derechos humanos, cómo podemos tener más y lograr más democracia y libertad a través de Internet y cómo puede quedarse libre el internet, y luego hay empresas que necesitan el internet, porque Internet puede a, contribuir a innovaciones, puede, se pueden construir y crear nuevas plataformas eh, muy eh, lucrativas para las empresas. También estos grupos contribuyen al Internet. Luego se necesitan las ideas de aquellos que piensan que Internet no debería ser nuestra prioridad. En mi país, en la República Democrática del Congo, tenemos otras eh, prioridades, la paz. Hemos tenido una guerra muy larga y yo cuando vuelvo a mi país y hablo delante de mi Parlamento, eh, intentando convencer a las personas de hablar sobre eh, la gobernanza de Internet. Ellos me dicen, bueno, nosotros tenemos un proceso de paz y tú nos vienes con Internet eh, la gobernanza de Internet. Y yo creo que tenemos que involucrar a todos, a, a esta gente, porque les afectará, de una u otra manera les afectará. Y por esto. Estos grupos sociales, estos grupos eh, en otros países son muy importantes. Aunque el Internet no sea su prioridad todavía, son afectados por Internet más tarde o temprano. ¿Y cómo podemos asegurar que los intereses de los que todavía no han nacido estén tenidos en cuenta, o de las personas que no pueden estar aquí ahora, Sudán, Chibuti. Los migrantes también tienen sus intereses. Cuando el UNHCR, la Cruz Roja, los represent las representaciones de los eh, refugiados y migrantes, ¿qué es lo que piensan ellos sobre la inteligencia artificial? Todo eso afecta a todo el mundo, también a estos grupos sociales. Y por eso tenemos que escuchar también su voz. Y eso es lo que yo quiero impulsar aquí. ¿Cómo podemos.? recibir la voz y la opinión de aquellos que no pueden estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Safari. Nosotros siempre estamos hablando sobre interdisciplinario. Usted mencionó el tema de la juventud. Usted es joven. El, el vuelo de coma. Kinshasa dura tres horas y muchos parlamentarios tienen que volar muchos, muchas horas para hacer política. ¿Cómo lo hacen eh, para involucrar también la voz de los jóvenes en procesos de, en la capital? Por ejemplo, acerca de temas como lo son la inteligencia artificial. Después de las elecciones en nuestro país, nosotros nos dimos cuenta que estamos muy lejos de nuestros electores, de nuestros de nuestros electores. Nos han elegido, pero no saben lo que estimo, estamos haciendo. Y esto se debe también a las distancias geográficas, más de tres horas desde Quinchada a Goma. Y sí, es verdad. Eh, no tenemos una cadena de feedback constante. Pero Internet es un muy, es una muy buena herramienta, porque a través de Internet podemos ofrecer informaciones y recibir informaciones. Y eso no solamente rige para la gente que tiene WhatsApp. WhatsApp también es una buena herramienta para intercambiar informaciones en tiempo real. en nuestro país hay áreas muy remotas y fue bastante interesante en la, eh, en la campaña electoral que yo he viajado a estas estos áreas tan remotas y donde la guerra civil está todavía muy presente y después de los mítines había eh, algunas personas que venían diciéndome, hey, hola, te, tuvimos eh, contacto a través de Facebook. Y a mí me impresionó mucho que Facebook llegaba a estas áreas tan remota, remotas. Facebook también es una herramienta para reforzar la democracia también en el área rural y podemos solucionar problemas de infraestructura, problemas de transporte y de tráfico. Pero esto funciona solamente en algunos casos. Es muy importante asegurar que el Parlamento entero utilice estas herramientas. Eh, tanto más, tanto mejor para mantener el contacto con eh, el pueblo. Y después de cinco años es nuestro, nuestro tiempo como gobierno. Después de cinco años la gente piensa, esto no es una democracia, pero yo puedo asegurarles, nosotros sí tenemos una democracia. Tenemos un periodo electoral de cinco años y después de cinco años, más, casi un 80% de los parlamentarios no se quedan dentro del Parlamento, porque la gente dice, esta gente no ha hecho nada para nosotros, es problemático, uno da su voz. A, o su voto eh, a una persona y después no se puede ver lo que la persona ha hecho eh, por el bien propio. Esto es un problema y quizás con mejores conexiones por Internet se puede cambiar. Can have special... Gracias, ese es un excelente ejemplo del impacto que puede tener Internet en los procesos democráticos en todo el mundo. Esta ha sido la primera ronda, la, la primera parte, y ahora vamos a, a abrir el turno de intervenciones. Eh, diez minutos en primer lugar, creo que tenemos tiempo para tres preguntas. Vamos a ver una, dos y las dos primeras un poquito más allí y la tercera un poquito más a mi derecha. Por favor, preséntense y digan de qué organización vienen. Hola, yo soy Demian Tambini de la London School of Economics y vengo a invitación del Gobierno del Reino Unido, pero hablo a título personal. Me gustaría hacer una propuesta al panel eh, y proponer la idea de que estamos entrando en una nueva fase en esta cooperación entre múltiples interesados. Por una parte, en el sentido de que estos procesos pueden estar liderados por las empresas, como ha dicho el presidente, o estar limitados a una serie de actores. Estas dos cosas ya no se aplican. Me parece que lo que ha dicho Safari, de que todo el mundo es una parte implicada, es algo profundo y que deberíamos reconocer. ¿Qué es lo que ha cambiado? Las preocupaciones sobre la democracia son existenciales, es decir, las noticias faltas y la desinformación deliberada han cambiado, lo han cambiado todo. Hay legislación sobre noticias falsas, nuevas formas de responsabilización. Y, en segundo lugar, la seguridad nacional. Es decir, la desinformación no solamente tiene un contexto nacional, sino que también tiene que ver con la soberanía y la interferencia eh, desde el exterior con la democracia. En este entorno, con una serie de soluciones políticas mucho más amplias sobre la mesa, especialmente a nivel nacional, no podríamos decir que hay una nueva forma, que se necesita una nueva forma de cooperación entre múltiples interesados. Y dado que hay nuevas soluciones políticas sobre la mesa, se podría hacer que estas soluciones fuesen legítimas, teniendo en cuenta que estamos hablando del control de la expresión y de los procesos de formación de la opinión y una división entre el control de las plataformas y los gobiernos y la legislación. Gracias. Vamos a hacer dos preguntas más y luego daremos oportunidad al panel de responder. Muchas gracias. El segundo señor que tengo a la izquierda. Muchas gracias. Me gustaría saber si los panelistas han pensado sobre la cuestión de la medición, es decir, cómo medimos si lo que están proponiendo ustedes realmente tiene efecto. Por ejemplo, si se, en el Congo se implementara unas herramientas transparentes, multidisciplinarias, etcétera, eh, esto se podría hacer, pero cómo sabemos si esto realmente afecta positivamente a la gente, a las empresas, si se va, a, si va a haber libertad de empresa, libertad de expresión, ampliación de las cadenas de suministro para llegar a, a mercados digitales, es decir, cómo se mide si estas propuestas funcionan. Gracias. Muchas gracias eh, por esta. Eh, aportación muy positiva eh, el señor al fondo muchas gracias por la brevedad que están teniendo por cierto hola yo soy arsén tongali de la república democrática del congo y soy miembro del mac me gustaría reflejar un poco lo que ha dicho el señor safari sobre la complejidad de los contextos en los que mm, se encuentran los países yo eh, trabajo en una ONG de derechos humanos y de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y la cooperación con los parlamentarios, donde yo vivo en Goma, que está lejos de Kinshasa, ahí lo principal para nosotros en nuestro trabajo de defensa de derechos es hacer nuestras aportaciones al proceso de formulación de políticas. Es difícil porque uno tiene que viajar, son tres horas de vuelo hasta llegar a la capital y entonces eh, internet en este sentido nos ha ayudado porque no es siempre entonces necesario viajar a Kinshasa para hacer aportaciones a los eh, parlamentarios que puedan tener en cuenta en el proceso legislativo y lo otro es que no todos los parlamentarios oh, usan internet entonces, si pudiéramos enviarles, podemos enviarles emails a todos, pero no todos utilizan su correo electrónico. Entonces tampoco pueden tener en cuenta nuestras aportaciones. En esta era digital que vivimos me parece que es imprescindible, muy importante, que todos usen las tecnologías para mantenerse en contacto con las necesidades de la gente, especialmente los parlamentarios que tienen que estar con el contacto con la gente sobre el terreno. Gracias. Me parece una intervención muy sensata. Eh, tenemos una pregunta más aquí delante. Gracias, David. Soy Alejandro Pisanti de la Universidad Nacional de México, eh, ex miembro del grupo de trabajo sobre gobernanza internet eh, y en otros foros. Dos cosas. Primero, no me parece que sea sabio utilizar la palabra multistakeholderism, porque parece como si fuera una ideología o una cre creencia o una religión. Eh, es mejor hablar de gobernanza con múltiples interesados. Hay muchos precedentes en el medio ambiente, en el ámbito financiero, en los deportes, a todos los niveles. Eh, en cuanto a la intervención de la Cámara Internacional de Comercio y de al me gustaría decir que lo que es fascinante es dar forma a los mecanismos exactos que se necesitan en cada caso. A veces tienen que ser estructuras muy complejas con mecanismos para revertir decisiones erróneas y rendición de cuentas. En el IGF, en otros casos como este, tiene que haber un foro abierto y reglas mucho más abiertas. Entonces, si se... Eh... En las cosas que intenta hacer el gobierno cada vez importa menos el Internet y más el comportamiento de las personas, de los gobiernos, de las empresas, de software y no sabemos cómo gobernarlos en pie de igualdad en Internet y fuera de Internet. Por ejemplo, las compañías de desinformación, las noticias falsas, es el nuevo nombre, pero eh, eh, esto siempre ha existido. Tenemos que ver cuáles son las conductas subyacentes y cómo se ven modificadas por Internet y no eh, ponerlas todas bajo el paraguas de la gobernanza de Internet. Muchas gracias. Nos quedan aproximadamente 10 minutos, es decir, dos minutos por cada uno de los panelistas para responder. Se ha hablado de una nueva forma de. En gobernanza multi eh, interesados, de multistakeholderism para una mayor legitimidad. Se ha hablado de la cuestión de medir los efectos de las medidas, se ha hablado de rendición de cuentas por parte de los parlamentarios y de los responsables políticos y también de transparencia y de cómo asegurarse de que la transparencia esté en el punto de mira. Empezamos con Molly y luego vamos por orden. Pues muchas gracias por todas estas preguntas. En cuanto a la cuestión de si estamos en una nueva fase de la gobernanza multinivel o multistakeholder, no sé si es una nueva fase o si necesitamos otras herramientas para que funcione. Como he dicho antes, ha habido experimentos de utilizar Facebook para que los ciudadanos contribuyan directamente al proceso legislativo no solamente durante una vez sino durante varios meses se dijo bueno si haría hacemos esto habría que reducir lo otro eh, y entonces se le pedía a la gente su opinión sería interesante para ver cómo participa la gente yo coordiné el proyecto sobre digitalización eh, y es muy complejo hay 20 comisiones Puede haber hasta 26 países que no siempre tienen la misma postura. He tenido que equilibrar eh, las perspectivas de mucha gente. Cuanto más hay, más difícil es. Pero yo creo que, en último término, espero, en cualquier caso, que el análisis se enriquece con esto. Eh, lo de las mediciones es mi tema favorito. Desde luego, espero que eche un vistazo a nuestra caja de herramientas, porque hemos pasado muchísimo tiempo trabajando con los organismos estadísticos nacionales para evaluar los distintos elementos de este marco que he mencionado, para mostrar a los países dónde se encuentran, en qué estado de evolución y cómo está funcionando su política de desarrollo. Usted habla de impactos, de efectos, esto es mucho más difícil de medir, es algo sobre lo que trabajaremos en la OCDE, actualmente utilizamos microdatos para eh, eh, analizar la difusión de las tecnologías digitales y sus impactos. Es muy difícil conseguir microdatos eh, a nivel de país, pero es algo que estamos haciendo. Y también tenemos una hoja de ruta para la medición, una publicación que acompaña este libro que tengo en la mano y eh, eh, que trata de asegurar que todas las organizaciones internacionales y los países Avancen en la misma dirección. Esto es fundamental. Si no se sabe cuál es la situación y si no se sabe cuáles van a ser los efectos, entonces, ¿cómo se va a desarrollar una política adecuada? Me parece que es fundamental este punto. Muchas gracias. Me gusta la idea de que se pongan en práctica nuevas herramientas. Bueno, a riesgo de repetir lo que acaba de decir Molly, en cuanto a si estamos entrando en una nueva fase, no lo sé. El diagrama que he utilizado hoy no tiene que ser una camisa de fuerza, es un punto de partida y lo ponemos sobre la mesa para iniciar un debate. Eh, y desde luego hay que ponerlo en tela de juicio en cada iniciativa que se tome. Y tampoco queríamos que la lista fuese exhaustiva. Pero yo creo que estamos haciendo, dando sus pruebas de que es útil en nuestro trabajo. Pero creo que nuestro enfoque no es rígido y en algunas circunstancias es bueno mmm, que sea así para estimular a nuestros interlocutores en el sentido de que estamos comprometidos a trabajar de manera inclusiva transparente no me ha dado tiempo de hablar de nuestros de nuestro compromiso con la rendición de cuentas y con la eh, inclusividad pero esto también es fundamental en nuestro trabajo en la icc si no lo hiciéramos seríamos completamente irrelevantes en el futuro en cuanto a la medición estoy también completamente de acuerdo me parece fundamental eh, para la mejora. No se puede mejorar ni aprender ni justificar lo que se ha hecho si no se mide. Me parece también que si queremos unas iniciativas más sostenibles tenemos que medir lo que hemos hecho para ver cómo seguir y cómo ayudar a los interesados a que sigan. Muchas gracias, Sofi. ¿Sí tal? Sí, gracias. En cuanto a la cuestión del de enfoque multiinteresados, en fin, el multistakeholderismo, no, algunos no les gusta este término, en fin, el caso es que este enfoque inclusivo, transparente. En cuanto a si está cambiando, bueno, yo creo que lo que está cambiando es la complejidad de las cuestiones eh, y lo que no debe cambiar es el cumplimiento de estos principios de apertura, accesibilidad, inclusividad y transparencia. ¿Cómo lo hacemos? Algunos de los medios serán técnicos, otros consistirán simplemente en hacer cosas que no son de muy alta tecnología y que no se están haciendo en algunos ámbitos y que se tienen que hacer. Me parece que hay algunas cosas que son fáciles y otras cosas que son retos que requerirán la participación de todos los interesados para llegar a soluciones técnicas. Y en cuanto a lo que ha dicho Damian sobre quiénes son relevantes como actores, estoy de acuerdo de que hoy en día en la era digital todo el mundo es relevante y todo el mundo se ve afectado, aunque no esté conectado a Internet, eh, les afectan las decisiones de Internet y de la gobernanza de tecnologías digitales. Entonces, si nos lo planteamos como un rompecabezas que hay que resolver, las piezas de rompecabezas están dispersas y hay que juntarlas, me parece que es lo esencial y que es la forma adecuada de abordar este reto pero tenemos que tener en cuenta la necesidad de fundamentar el enfoque con los principios de los que he hablado. En cuanto a la necesidad de monitoreo y evaluación, me parece fundamental, efectivamente, y esto también eh, significa incluir a todas las partes interesadas desde el principio, incluyendo en el proceso de monitoreo y evaluación. Eh, en cuanto al desarrollo de soluciones, a los problemas del enfoque multidisciplinar, es fundamental no solamente porque nos hagan falta soluciones políticas que reflejen las perspectivas de todos, sino también porque la gente con la que se interactúa informa los resultados y esto refleja los valores y las perspectivas de las personas que interactúan. Esto es fundamental para nuestras soluciones, que se vean reflejados los valores y las perspectivas de todos. Me parece que se me olvida una pregunta. Bueno, pues lo dejo allí. Muchas gracias, y tal, Safari, para terminar con nuestra primera ronda. Sí, me gustaría hablar de lo último, que la última pregunta que se ha hecho. ¿Cómo podemos asegurarnos de que eh, realmente se está poniendo en práctica lo que se ha decidido una vez que se, eh, que se empieza a trabajar en la realidad? En primer lugar. La aplicación al final viene de la responsabilidad gubernamental. Pero si trabajamos en el desarrollo de políticas, lo que vemos es que quienes aportan mucho son o bien actores de la sociedad civil, porque una vez que la gente se, eh, trabaja en la sociedad civil, se convierte en una pasión. Entonces realmente ellos quieren que se produzcan estos cambios. Entonces hacen un gran esfuerzo para aportar y para que cambien las cosas. Y luego por otra parte están las empresas. Porque cuando hay dinero, pues eh, uno se quiere asegurar de que se hagan las cosas. Pero al final no es la sociedad civil ni las empresas las que van a aplicar las políticas, van a ser los gobiernos. Y los gobiernos tienen también otras prioridades, tienen muchas prioridades. No solamente se concentran en eso para aplicarlo. Es decir, que tiene que haber un seguimiento. Y este seguimiento tiene que proceder de quienes eh, tienen una verdadera pasión. Cuando desarrollamos una política tenemos que poner en marcha también algún tipo de mecanismo de control para asegurar el seguimiento y todo debería también. No recuerdo exactamente de lo que significa las siglas SMART, no, S -M -A r SMART. No recuerdo exactamente lo que significa, pero una cosa era medible, realista, alcanzable. Eran algunas de las palabras que componen las siglas SMART. Es decir, que los objetivos tienen que ser claros y sobre el terreno tiene que haber gente aparte del equipo. Eh, del equipo principal que pueda hacer el seguimiento. Y si vemos que no estamos cumpliendo el calendario, que nos estamos retrasando, pues ahí es donde entran muchas de las personas activas aquí que pertenecen a la sociedad civil porque ellos actúan con pasión. Y esta es una pasión que hace que se produzcan cambios. We had questions on... Muchas gracias. Tenemos preguntas sobre cómo medir el, los avances, cómo asegurar la, la rendición de cuentas y cómo asegurar que el proceso es transparente. Y las respuestas de nuestros panelistas son que hay que necesitar las buenas herramientas, abordar las, eh, las complejidades y al final pedir cuentas a los responsables y actuar con presión, con pasión. Bien, muchas gracias y un aplauso para los panelistas. Los panelistas se van a quedar aquí con nosotros. Vamos a pasar a la segunda fase y a ver si podemos pedir a nuestros colegas que nos ayuden con un par de eh, sillas y, por favor, que vengan también los panelistas de la segunda fase. En la segunda fase vamos a estudiar ejemplos específicos sobre de qué manera se puede llevar con éxito a cabo la política multidisciplinaria. Veremos algunos de los ejemplos que han fracasado. y espero que me ayuden ahora a dar la bienvenida a nuestros cuatro panelistas, Kenneth Adu, Aman Fo, Olaf Goldman, Wizard Dyer y Zoe Darme. Por favor, suban al escenario. Sí, me encanta, él viene ya con su propia silla, fantástico. Gracias a todos por sumarse al panel. A ver, vamos a empezar con Kenneth. Kenneth es director ejecutivo de la Organización de Ciberseguridad Africana, ACC y fue muy importante al desarrollar la política de Ghana de ciberseguridad. Y también es un experto en, las, eh, en los cierres eh, de redes. Olaf eh, Korkman es el responsable de ASOC, de la Sociedad de Internet. Y durante 20 años ha sido la intersección de la política, las los políticas y también trabaja en Dienes Es alguna de las eh, es uno de los acrónimos que no hay que explicar aquí. Bien, gracias, Olaf. A su lado tenemos a Lisa Dyer, que es la directora de políticas de Partnership on AI. Y que trabaja de manera trans, eh, transversal en todos los aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Tiene un entorno trans, eh, eh, interdisciplinar y antes de trabajar en Partnership on AI, trabajó para las eh, Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. A la derecha tenemos a Joe Darme, que es gerente de gobernanza en Facebook. Trabaja sobre todo en consultas con la eh, con el Consejo de Supervisión. Antes era colega, colega mía en Naciones Unidas y también ha trabajado en el, en el Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Aquí nos vamos a centrar en ejemplos y prácticas. Y voy a empezar contigo, Kenneth ver, desde la perspectiva de la ACDRO, Kenneth, ¿nos puedes decir algo? ¿Puedes utilizar el micrófono? Sí, está encendido. Sí. sí, simplemente lo está verificando. Ya está. Gracias, David, por tenerme aquí con todos ustedes y buenas tardes a todos. Después de las presentaciones de los, pre, de los paneles previos, creo que está claro que el nuevo cambio en el desarrollo de políticas desde, es, está claro, es radical. Ahora, antes se hacían para un público y ahora se hace con un público. Y ahora tenemos que implementar de manera más específica en el aspecto de gobernanza. Internet es para todos nosotros y es importante que todos los eh, stakeholders estén participando. Se puede ser entonces parte del desarrollo de políticas en el ámbito de ciberseguridad y también en el ámbito de los temas de IGF. Entonces, yo voy a explicar aquí algunos ejemplos prácticos. Yo creo que ah, en el desarrollo ha habido un enfoque multidisciplinario y lo primero que tenemos que hacer es definir el problema de las políticas a nivel de todos los stakeholders y sobre la perspectiva que tiene cada stakeholder. Si se trata de los jóvenes, ellos tienen que entender de qué se trata esta política. Hay que definir el problema clave que domina esa política. Eso es muy importante, es lo primero que hay que hacer. Y luego tenemos que definir, definir un grupo de actores, de partes implicadas. Tenemos diferentes partes implicadas, pero tenemos que definir un grupo. Todos, no, no todos los individuos pueden ser parte del grupo de implementación de políticas. Entonces hay que definir grupos, por ejemplo, la comunidad de negocios, la sociedad civil, la comunidad tecnológica, el gobierno, etc. Hay que definir quién va a ser el grupo de stakeholders y eso tiene que ir en función del tema a tratar y en función de las políticas que se van a abordar. Así que hablamos de tener ahí a los actores relevantes. Y eso quiere decir representantes de todos los grupos afectados pero si la cuestión tiene que ver con el espectro, entonces es importante que los actores tengan que ver con el espectro, porque si no tienen nada que ver cómo van a aportar algo. Entonces hay que hacer una selección muy importante del grupo de los stakeholders y luego hay que seleccionar la a los representantes de cada uno de esos grupos de stakeholders, vale. Ahora ya tenemos a la sociedad civil como parte de estos stakeholders, pero la cuestión es quién va a representar a la sociedad civil, porque si esa persona no tiene ni idea de lo que está ocurriendo en ese ámbito, tampoco sirve. Tenemos que asegurarnos de que las personas representando tengan realmente algo que ver con el tema a tratar. La mayoría, bueno, ya se sabe por experiencia que, que si no se tiene un grupo de stakeholders bien establecido, es difícil identificar a un representante. Entonces, viene alguien de la comunidad empresarial y forma parte del grupo. Él viene, participa en la toma de decisiones y luego se va. Y no se lo comunica a ninguno de los miembros de su grupo de stakeholders. Entonces es parte del proceso en cuanto al diseño, la implementación, el monitoreo, la evaluación, etcétera, pero ninguno de los otros miembros de la sociedad civil o del grupo de empresas o del grupo de stakeholders del que viene será consciente de lo que ha ocurrido. O sea que al final veremos, decimos vale, tenemos un enfoque multidisciplinario o multistakeholder pero el grupo de stakeholders no recibe la información, lo cual es malo. Uno, menos de, uno de los grandes retos para identificar los grupos de, eh, de los stakeholders es la falta de conocimientos expertos. No tienen conocimientos técnicos, no son conscientes de los problemas, etc. Entonces, lo que intentamos hacer en las políticas que hemos desarrollado es intentar crear eh, esa conciencia y generar capacidades entonces queremos que las si queremos que la sociedad civil sea parte de este proceso de gobernanza entonces hacemos talleres de eh, concienciación y desarrollamos con ello generamos un apetito por estos temas para que vengan a participar en nuestro grupo. sí tú puedes detenerme. Sí. Creo que hay un punto muy importante que ha dicho. Estamos hablando de romper los silos, pero aclabas, acabas de explicar los, eh, los silos, porque allí es donde están los conocimientos expertos. Entonces, no se trata de tomar a una persona, sino al experto dentro de los silos. Y también a una persona que sea capaz de trabajar en red, porque si tenemos mejores redes entre los eh, silos, entonces eh, podremos responder mejor a las preguntas. Pero bueno, ¿cómo se define el problema? ¿Cómo deciden, cómo van a definir este problema con estos diferentes grupos de stakeholders que tienen definiciones diferentes? ¿Cómo se soluciona esto de manera multidisciplinar? Yo creo que una manera efectiva de definir un problema. Es utilizar un foro público o una consulta pública como esta. Porque, por ejemplo, si se toma Internet, en temas de gobernanza de Internet, incluso la persona más analfabeta de las zonas rurales, todos conocen ya Internet. Entonces, Hacer tener un foro público para que al final todos lleguen a una conclusión o una definición clara de en qué consiste. Eso es lo que dijo el, lo que dijo el primer panel utilizar herramientas nuevas. Muy bien, gracias. Ahora pasamos a Olaf Kochman de Isaac. Sí, un ejemplo concreto es lo que quiero aportar aquí a esta mesa. Me sorprende un poco una cosa. He oído hablar de inteligencia artificial, gobernanza, pero hace unos años o incluso el año pasado, IoT era el gran tema del día. Y la seguridad de IoT es un tema complejo en el que se necesita una armonización a nivel mundial. Pero también. Es un espacio muy ágil en el que no sabemos exactamente de qué manera abordar estos temas con legislación, con la legislación nacional, etcétera. Entonces, cuando yo pienso en procesos efectos, yo pienso en procesos de abajo arriba. Y una de las cosas que he visto últimamente es la plataforma multistakeholder de IoT sobre IOT, eh, seguridad en IoT. Fue un evento que también abordó de alguna manera esas eh, cualidades que eh, tú has mencionado, Chetal, en este tema. Fue iniciado por seis organizaciones diferentes. El Ministerio de Canadá de Innovación y Educación, eh, Organización de Internet, SIPEC una sera, un registro de dominios y un grupo de networking en Canadá. Y ellos se preguntaron una cosa. ¿Qué podemos desarrollar nosotros? ¿Qué recomendaciones podemos emitir para las empresas? para otros stakeholders que son responsables de implementar partes de la seguridad eh, en IoT? ¿Qué tipo de recomendaciones les podemos dar y qué podemos hacer nosotros mismos para que esto ocurra? Entonces se inició un proceso. Estas entidades lo iniciaron. Fue un proceso abierto e incluyente. Fueron 20 talleres, reuniones pre presenciales en toda Canadá. Canadá es un país enorme con este oeste, también con dos idi idiomas diferentes, la zona anglófona y francófona. Así que eh, se establecieron estos centros de reunión muy cuidadosamente y también hubo una implementación muy cuidadosa, eh, interseccional. Es decir, aquí el uso de las herramientas fue muy importante. Todo este trabajo se trabajó y se hizo un seguimiento en la página web y se puede ver ahí todas las reuniones, todos los documentos que se presentaron ahí y que se discutieron en estas reuniones. Lo primero que hizo esa comunidad fue reunirse en un taller para discutir entre ellos cuáles iban a ser las reglas de participación. Cosas muy sencillas como, por ejemplo, no digamos no, pero, sino sí, y. Y eso es un contrato que hicieron entre ellos y trabajaron conforme a ese contrato a lo largo de todo el proceso. Y hubo ahí una serie de lecciones aprendidas y un informe de 44 páginas con recomendaciones a lo largo de varios grupos de stakeholders, consumidores, autoridades, pero también el ámbito técnico. Y luego se hizo un seguimiento en los diferentes grupos de stakeholders. Bien, veo que está un poco impaciente. Bueno, usted ha tocado un punto muy, muy importante que nos desafía mucho a todos en los ámbitos multidisciplinares. En, usted ha hablado de enfoque de abajo arriba y también con amplias consultas. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que esos largos, esos procesos tan amplios en unas zonas geográficas amplias con muchos eh, stakeholders lleguen hasta los eh, responsables políticos? Porque a veces hay muchas ideas, pero no llegan a buen puerto. Sí, en este caso concreto, el Ministerio de Canadá responsable también participó en el proceso. Pero esto no ocurrió de manera aislada, sino que ha habido un proceso similar en Francia también en Senegal, en Países Bajos, se trabajó con una consulta pública sobre IoT y además ahora hay también una plataforma IoT para estos países en, las que, en la que se reúnen e intercambian experiencias. Es lo mismo que hacemos aquí. Nosotros nos reunimos con nuestras ideas, somos eh, emprendedores. No, entre, eh, somos emprendedores en materia normativa, sí, muy buen término. Sí, ahí compartimos y trabajamos en red en, con nuestras ideas. Sí, nosotros implicamos a los responsables políticos a principios del proceso y eso también es muy importante. Hay que implicar a los en los procesos a, a estos eh, responsables políticos. Gracias, Olaf. Ahora paso a Lisa Dyer la palabra. Lisa, gracias, gracias por haberme invitado. Para los que no me conocen, Partnership on AI es una organización eh, de unos 100 socios, 60 son sociedades, sociedad civil y ONGs y el resto se divide entre socios de la industria como Facebook y también. Eh, instituciones académicas y de investigación. Nuestro trabajo se hace sobre todo en procesos multistakeholder. Nosotros reunimos a diferentes partes para abordar temas que, van a, que tienen una amplia gama. Y lo digo así porque la inteligencia artificial tiene toda una serie de tecnologías que todavía están en fase de investigación. Las instituciones académicas están abordándolas todavía y también hay una serie de tecnologías que no están en el mercado y algunas han salido demasiado rápido al mercado, así que intentamos abordar la inteligencia artificial en todas sus fases y todos sus ámbitos y esto resulta en diferentes tipos y diferentes ideas que reunimos. Por ejemplo, trabajamos en algo que tiene que ver con las normas de publicación responsable para la comunidad académica. Ha habido aquí una investigación muy amplia y en la que se habla de la importancia de las tecnologías abiertas, pero hay algunos que están muy preocupados sobre el trabajo que va a plantear la inteligencia artificial en investigación y cómo se puede publicar de manera responsable esa información. También hablamos como de, de cosas como los medios de comunicación y la desinformación, es decir, por ejemplo, en temas de democracia. Y lo estamos haciendo con una serie de actores, incluyendo las información, la información, los servicios de noticias, la industria y otros que están anu, a, analizando esto a nivel académico. Y también abordamos temas que son muy con, eh, muy complejos y discutidos a nivel político, como por ejemplo las tecnologías de reconocimiento facial. Y lo hacemos muy meticulosamente en cuanto a nuestros procesos multistakeholder. Pensamos quién está en la sala, cuál es el diseño de la agenda, cómo se genera confianza, cómo se convience a las personas de que vengan con humildad y que estén dispuestos a estar en una sala donde se pueden hacer errores o donde hay personas que piensan de manera diferente y que la gente escuche y no tenga prejuicios sino que simplemente explique cómo ha llegado a esa conclusión e intentamos encontrar nuevos enfoques para poder obtener respuestas a estas preguntas yo digo enfoques novedosos porque ha habido se ha trabajado a nivel muy interesante en inteligencia artificial con un nivel de aplicación importante y también también en sentido teórico, en sentido de la gobernanza. Así que queremos aportar algo nuevo a esta primera línea de batalla y queremos luego trabajar en la implementación. Cada vez hay más informes, lo cual está muy bien, pero ¿cómo se puede pasar al nivel de la implementación? Y ahí es donde trabajamos con nuestros diferentes socios que también tienen fabulosos contactos y. Grandes conversaciones con los responsables políticos para ver eh, qué podemos obtener, por qué es novedoso y por qué es importante que la gente escuche. Bien, me detengo ahí. Muy bien, gracias y te lo agradezco mucho de los miembros de Naciones Unidas. Están también eh, en su organización POA. Bien, volvamos al primer punto, que es reunir a los stakeholders con diferentes motivaciones. Algunos son del ámbito humanitario, otros de entidades con afán de lucro. ¿Cómo se puede reconciliar a todos ellos? Entonces, se trata de generar confianza. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo crean esa confianza en partnership on AI con las diferentes motivaciones? Los actores que tienen diferentes motivaciones, pues es una muy buena pregunta. Lo que funciona muy bien actualmente es establecer reglas para las discusiones. Por ejemplo, eh, Chatham House, eh, reglas eh, modificados que se utilizan. O por ejemplo, cuando la cosa se pone más peligrosa, nosotros intentamos asumir un rol de moderadores. Es importante eh, para promover y eh, no eh, trabajar el uno contra el otro. Es un proceso de aprendizaje. Muchas veces también depende de cómo eh, está eh, el espacio donde nos reunimos. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos en Nueva York en una sala. Eh, que tenía una mesa circular donde todos podíamos vernos. Es diferente tener una mesa circular porque en esa mesa la gente se puede ver y se pueden ver los ojos y aprender el uno del otro. Es simple, pero es una, una manera muy eficaz. Quería decir algo a David y es algo eh, que es... Es maravilloso. Es importante el factor del tiempo. Es verdad, la tecnología se está desarrollando de manera vertiginosa y no tenemos mucho tiempo. Y si queremos cuidar estos enfoques multi-stakeholder, necesitamos tiempo, porque cada uno tiene que tener la posibilidad de contribuir algo, dura tiempo para encontrar soluciones. Y la pregunta es cómo eh, realmente armonizar las dos velocidades, eh, porque es necesario eh, tener todas las voces que están fuera para escucharlas y para de esa manera eh, tener un fundamento bueno para tomar buenas decisiones. Bueno, una pregunta al moderador. Ok, vale, es más fácil. Eh, eh, ponerle preguntas que dan respuestas a sus preguntas. Yo creo que hay una característica importante que podemos empezar de los ya un poco mayores, eh, cosa que los diplomáticos y los expertos hacen, hacen en sus negociaciones eh, difíciles y co complicados. Anteriormente, los diplomáticos se reunieron. Fueron di diplomáticos, eh, no fueron los físicos o lo, la gente experta de tecnología y los diplomáticos tenían su propia manera de negociar más cautelosa. Y hoy día viene gente, expertos, que, eh, que, que no conocen estos detalles, que quizás podemos aprenderlo de las, eh, de las generaciones anteriores, de actuar con más... Con más diplomacia, y es algo que podemos ap ap aprender de las de generaciones anteriores. Gracias, dice Zoe. Tengo algunas notas, pero creo que soy capaz de también hablar sin notas. Usted mencionó eh, la gran era de la diplomacia, eh, Bretton Woods, por ejemplo, pues fueron todos blancos y eh, eh, masculinos pero hoy día es diferente. Yo he venido aquí para hablar sobre lo siguiente. El Consejo de Supervisión de Facebook, de dirección de Facebook, ¿de ¿quiénes ¿quién de ustedes han escuchado de este consejo? Pues algunos de ustedes sí lo han escuchado y quisiera, quisiera explicar un poco cómo funciona este gremio. En primer lugar, eh, es un gremio que explica nuestras decisiones. Eh, ni yo ni Mark Zuckerberg puede tomar las decisiones y eh, puede decir que este, este gremio no, no puede decirlo. Este gremio también tiene el... Encargo de dar recomendaciones. Hemos hablado ya del enfoque multi-stakeholder y este gremio mira eh, y dice: Sí, tienen que hacer modificaciones, aquí tienen que controlar y reelaborar sus decisiones políticas. Son medidas que afectan a millones de personas. Por eso lo, se publican y tenemos que reaccionar de manera pública. Esto es la tarea de este gremio, pero lo que yo quería mencionar es cómo hemos llegado a la instalación de este gremio, ha durado años y yo veo algunas caras que conozco de este período de consultación. Y yo cuando acepté este trabajo, me dijeron, Zoe, tú has trabajado para Naciones Unidas, tú has estado de consultora, tú tienes mucha experiencia en este tipo de negociaciones. ¿No puedes, por favor, asistir a nuestro proceso de consultación? Y yo le dije a mi jefe, sí, ok, yo he asistido a muchas consultaciones y muchas veces que se hace dentro de la comunidad internacional es eh, que existe la... Conversación, existe la negociación, existe un documento y hay una voluntad política. Y después uno va con eh, la gente a una sala separada se sabiendo ya que el resultado ya está fijado. Pero estas consultaciones fueron diferentes. Nosotros teníamos un borrador, una carta, un plan, pero sin tener las respuestas. Y nosotros hemos hecho muchos cambios, muchas modificaciones. Bertrand, por ejemplo, por ejemplo, nos dio, nos dio varios impulsos. Marie-France también. Todo lo que dijeron la gente que estaba reunida alrededor de esta mesa fue: lo que si lo que decimos ahora aquí en esta sala, en esta mesa, eh, no tiene influencia sobre la política de Facebook, ¿por qué nos reunimos? O sea, este gremio sí puede tomar decisiones cuando se trata de cuestiones de contenido y así de esa manera hemos hecho algunas modificaciones en la política de Facebook. Otro punto importante es... Hmm, Facebook, un gremio de control de Facebook, ¿cómo puede ser independiente? Porque está pagado por Facebook. Facebook eh, eh, selecciona eh, los miembros de este gremio. Es, es una propaganda y siempre será bajo la influencia de Facebook. Y nosotros dijimos, sí, ok, es cierto, es verdad. Y por eso tenemos un... Eh, fondo de financiamiento independiente, eh, un fondo fiduciario eh, que nosotros hemos pagado y eh, este fondo ha tomado contacto eh, con este gremio de control y no hay un, una conexión directa con Facebook. Y eh, muchos dicen que no es eh, bueno eh, seleccionar los miembros más importantes por parte de Facebook. Nosotros solamente eleccionamos tres copresidentes y luego el gremio mismo eh, fija quién, quién más va a ser miembro de este gremio. 40 miembros en total. Y realmente eh, nosotros hemos... Tenido en cuenta lo que nos dijeron y seguramente pod podemos hablar más sobre ese proceso de consultación. Sí, parece muy interesante. Es un enfoque multidisciplinario y lo que vemos, eh, el proceso puede ser maravilloso, sea en Facebook, sea donde sea en la industria. Puede haber procesos muy buenos con los actores correctos, tener el feedback correcto. Creo que el reto sigue siendo eh, el siguiente. Si hay recomendaciones y esas recomendaciones no se realizan, no se toman en cuenta, la, cuen la cuestión es qué es la consecuencia. La pregunta es, ahora el gremio de control de Facebook, eh, la pregunta es, ¿hay consecuencias si no se toman en cuenta las recomendaciones de este gremio o se hace de otra manera? A esto tengo dos eh, cosas a decir. En primer lugar, tenemos siete días de, de tiempo para poner en la práctica las recomendaciones. Y lo hacemos. Y eh, somos muy transparentes en ese proceso. En cuanto a las recomendaciones más bien políticas que se dan, estas recomendaciones no son vinculantes. Y nos han preguntado ya muchas veces... Hmm, esto quizás no es nada más que un círculo de debate. Yo siempre digo no. Si la, eh, si la sociedad civil participa, eh, eh, la empresa tiene que... Eh, tener en cuenta lo que se ha recomendado. O sea que nosotros tomamos esas recomendaciones, eh, lo control bueno lo, lo analizamos, vemos si son viables, vemos si tienen repercusiones quizás no deseables, y después hay un proceso de desarrollo, un proceso en el que se aplican esas recomendaciones y después damos una declaración pública acerca de cómo hemos tratado esas recomendaciones. Lo que realmente eh, nos eh, vincula es esa obligación de eh, asumir la responsabilidad en el público. Y yo creo que la transparencia es un muy buen camino, una muy buena solución. Muchísimas gracias por sus contribuciones maravillosas. Ahora pasamos a eh, preguntas y respuestas. Ahora puedo permitir tres preguntas del público. Y como queremos un poco más de diversidad entre los que nos hacen las preguntas, me gustaría mucho saber si tienen si tienen preguntas acerca de la diversidad. Usted, por favor, eh, en la primera fila. Hola, yo vengo de Brasil, soy un investigador, me llamo Fernando y tengo la pregunta siguiente. En los últimos años, migrantes y refugiados y minorías se han hecho escuchar en redes sociales. Y de esa manera han tenido influencia sobre el, la comunidad internacional y nacional. La DDRC, por ejemplo, ha, ha habido un grupo también sobre Facebook y otro grupo en WhatsApp. Y me gustaría saber de parte de la señora Sabadi y también de parte de Zoe, eh, cómo pueden Facebook y gobiernos nacionales cooperar para regular estos grupos. Porque en mi país existe un debate muy controverso acerca del tema de la organización digital de un partido. Esto es un gran desafío tanto para el sector público como para las redes sociales. Muchas gracias. Vamos a coleccionar aquí las preguntas, señor me llamo Salvador Sabré, soy del Centro de Crisis de Derechos Humanos en la Universidad de Harvard. Yo tengo un temor, igual no es un temor razonado, pero yo creo que este término, multi-stakeholder, se infla mucho y de esa manera se difunde, se divulga la ilusión. Eh, de la multidisciplinaridad sin, eh, sin realmente involucrar los grupos realmente afectados. Y tengo otra pregunta, una segunda pregunta. Eh, el, como por ejemplo, eh, tomo como ejemplo Facebook. Se dijo que hay este, esta obligación de transparencia, de responsabilidad, que dice que Facebook tiene que eh, que tiene que atenerse a las recomendaciones, pero muchos usuarios de Facebook en eh, África, por ejemplo, no tienen la posibilidad de eh, ser escuchados. ¿Qué es lo que puede hacer la plataforma? ¿Cómo se puede eh, solucionar este dilema? Otra pregunta, tercera pregunta. Muchísimas gracias. Me llamo Armin Ab y yo represento Election Watch y tengo dos preguntas. Una de las preguntas eh, se refiere a la oligopolarización de las campañas electorales políticas en las redes sociales. En las elecciones en los Estados Unidos, un 50% de la campaña electoral eh, tomará lugar en, en las redes sociales y podemos ver eh, ya cómo se va a gastar este dinero. Ya existe la cuestión de la transparencia. La transparencia es buena en muchas áreas. Transparencias, eh, transparencia en las elecciones quizás no es tan buena si uno sabe cómo un usuario de las redes sociales va a... Eh, votar al final. O sea, en realidad eh, las plataformas, las redes sociales no deben de conocer y propagar eh, la, el resultado de eh, una elección antes de haberse hecho esto de manera eh, pública. Eh, bueno, me llamo María Bascua y yo estoy moderando las cuestiones que nos llegan. De fuera, tenemos una pregunta aquí de Jean-Philippe Robin. Él quiere saber lo siguiente. Quiere saber cuál es la opinión multidisciplinaria de la adicción a Internet. Es un fenómeno, es un síndrome eh, que eh, va con... Eh, va junto con eh, la discapacidad de controlar sus eh, estados mentales, eh, emocionales, y que la gente no sabe definir cuánto tiempo quiere pasar de verdad en Internet. Y, me, y a él le gustaría saber cómo se puede ayudar a estas personas, a estas personas afectadas. Se trata de riesgos de la salud, para la salud de los usuarios. Muchas gracias, Mari Paz. Perdone, sería muy útil si las preguntas que se, que se ponen tendrían que ver con el tema. Ahora hemos tenido preguntas acerca de las elecciones, preguntas acerca de la asimetría del poder en procesos multi-stakeholder, preguntas acerca de la oligopolarización y adicción a Internet. Zoe, algunas preguntas eh, iban dirigidas a usted y después dos o tres minutos por. Por respuestas. Muchas gracias, Bertrand. Me gustaría dar una respuesta a todas esas preguntas porque tienen que ver con mi trabajo. Eh, no sé si es posible, pero voy a hacer lo máximo. Primero, elecciones. Quiero dejar una cosa muy clara. Nosotros queremos transparencia y por eso eh, también estamos tratando con el tema de la propaganda. Eh, o sea que nosotros estamos eh, trabajando en la creación de herramientas que hacen conocer también a la presidencia de que ellos sepan lo que está pasando realmente para que se puedan tomar las decisiones también en el más alto nivel. El segundo tema con qué tratamos. Yo he hablado y he trabajado con el gobierno de Congo y sé que es muy importante que tanto la sociedad civil como las empresas tienen que estar representados. Y yo puedo decirles que eh, en este gremio de control no tenemos representantes del gobierno y nos han dicho ya que sería muy importante para nuestra independencia y nuestra transparencia para que se pueda actuar independiente de Facebook o de terceros que quisieran influenciarnos. Quizás no es una respuesta a esa pregunta. Ahora paso a la pregunta de la asimetría del poder en el continente africano. No sabemos que existen en todas las regiones del mundo que eh, se puede protestar. En algunas regiones es muy fácil hacerlo y en otras regiones eh, uno tiene la sensación de impotencia, de que uno sea realmente eh, reportado al gobierno de que uno haya eh, presentado una queja, pero esto es el problema del miedo, de la inseguridad. Y nosotros estamos en estos momentos pensando sobre este problema, estamos pensando y deliberando cómo eh, estos usuarios pueden plantear sus cuestiones también por vía oral o por mensaje. Eh, oral. Esto es un tema que no vamos a tener solucionado hasta el año 2020. Tenemos pues la transparencia y la utilización de nuevas herramientas, eh, dos elementos del debate mmm, que quizá no reduzcan las asimetrías de poder, pero pueden aumentar la transparencia. Adelante, Elisa. Sí, a mí me gustaría hablar también de la asimetría del poder y de los procesos multi-stakeholder como ilusión de progreso. Me parece que estos procesos que llevamos a cabo indican que hay avances. Involucramos a socios que son expertos con experiencia. No son expertos en inteligencia artificial, pero sí tienen antecedentes en áreas relevantes para el futuro de la tecnología. He visto estas conversaciones entre bambalinas y la ilusión de que es un proceso consultivo, pero realmente solo lo hacen unos pocos especiales. Yo no quisiera pertenecer desde luego a una organización que lo haga y nosotros no lo hacemos. Trae, eh, integramos a representantes de los sindicatos, lo cual en Europa puede ser sorprendente, pero en Estados Unidos no tienen la fuerza que tenían antes. También a ex eh, presos o a personas que no tienen eh, permisos de conducir, cuando se trata de eh, vehículos autónomos o personas con experiencias que no se ven replicadas en Silicon Valley o en la comunidad altamente tecnológica con la que interactuamos. Para mí esto es una señal de que hay avances. En cuanto a la simetría de poder, reconocemos el poder que tienen muchas de estas organizaciones sectoriales y nuestra teoría del cambio está relacionada con las personas que tienen este poder. El trabajo multi-stakeholder que eh, hacemos queremos que informe las decisiones que tomen los gestores de producto, las personas responsables de la investigación y desarrollo en las empresas a la hora de desarrollar la tecnología y de, eh, de, de ponerla en práctica y de operarla que usen con humildad la información procedente de personas de distintos sectores de la sociedad y de distintos lugares del mundo. Gracias, me parece que esto eh, es una gran iniciativa con un gran sentido. Sí. sí, complementando esto, la simetría del poder siempre está ahí. Alguien tiene los bolsillos llenos, alguien tiene el trabajo, alguien tiene la información es decir que si realmente si uno se compromete con un proceso multidisciplinar tiene que haber transparencia en cuanto al poder y a las intenciones en cuanto a la manipulación de las aportaciones con el poder que uno tiene en los procesos multidisciplinarios eh, me parece interesante la perspectiva sobre las adicciones, el trastorno correspondiente. Yo no eh, sé nada sobre eso, por lo tanto no voy a responder, pero me parece una pregunta muy eh, importante. Pero usted ha hablado del espectro al empezar. Eh, quien no sepa algo del espectro no debería participar en el debate en el que se hable del espectro. Sin embargo, eh, hay una parte de nuestro trabajo en la, en la sociedad de internet. Que trabaja con redes comunitarias y sí, el acceso al espectro es importante para acceder a Internet las comunidades que no tienen servicio suficiente. Por lo tanto, me parece que la responsabilidad consiste también en llevar el debate al nivel adecuado en cuanto a la cuestión política a la que se quiere responder y en cuanto a cuál es el papel del experto. El experto hará el análisis de la densidad del espectro, etcétera, pero la cuestión es cuáles son los requisitos desde el punto de vista de la decisión política y quiénes son los actores que deben participar. Me parece una responsabilidad común en estos procesos multidisciplinares para que las aportaciones sean adecuadas por parte de los expertos adecuados en el momento adecuado. Es decir, asegurarse de que todos los silos sean tenidos en cuenta, efectivamente. Adelante, el siguiente orador. En cuanto con el ejemplo del espectro quedado, lo que creo es que en los procesos multidisciplinares, la identificación de representantes de cada grupo de eh, interesados son los grupos los responsables que el representante al que nombran para representarles en el en el comité tenga los conocimientos adecuados nuestra experiencia y lo que hemos hecho sobre la base de los problemas que hemos tenido es que cuando hemos tenido que hacer un proceso multinivel ha sido eh, medidas de capacitación y de desarrollo de capacidades para que las personas tengan mayor confianza en sí mismas y puedan participar. Por lo tanto, creo que en, también teniendo en cuenta las asimetrías de poder, sí la constitución de los grupos está equilibrada, se puede reducir el efecto del desequilibrio de poder. Por ejemplo, si hay un eh, comité consultivo de alto nivel o un comité rector y se puede hacer que sea el ministro de un gobierno el que presida, entonces puede haber un copresidente de la sociedad civil o del sector privado. Esto yo he visto que funciona. El ministro, de esta manera, no tiene todo el poder de tomar decisiones. Así se puede equilibrar en cada una de las fases del marco político, desde el diseño, la ejecución y el monitoreo y la evaluación. Sí, efectivamente, creo que ese es el equilibrio que intentamos encontrar. Safari, se ha hablado de la situación en la República Democrática del Congo. Yo he hablado muchas veces en nuestro foro sobre la libertad de Internet, no voy a entrar en detalles sobre esto, pero lo que puedo decir brevemente es que la situación sociopolítica de algunos países, como la República Democrática del Congo u otras, pues es muy difícil decir al 100% que nunca más va a haber apagones de Internet. Es imposible porque hay realidades sobre el terreno el internet es, un, es como un amplificador puede amplificar lo bueno y pero también lo malo. si amplifica lo malo puede afectar a la vida de muchos millones de personas. hemos hablado de facebook y de su utilización de la inteligencia artificial para moderar el, el, los discursos de odio etcétera. En realidad es como hacer un pequeño apagón porque se están eliminando contenidos perniciosos que han salido de Internet. Pero el pa nuestro país no tiene esa capacidad de regular. Entonces, al final, con lo que se encuentra uno es que lo único que puede hacer es apagar el Internet del todo. Entonces, para no tener que llegar a ese nivel, eh, tendríamos que tener las capacidades correspondientes. de acuerdo y con la observación de que si se deja simplemente abierto esto puede afectar a la vida de la gente. Ha habido elecciones en mi país y les puedo decir que si hubiera habido internet en ese momento... Quizá las elecciones no habrían terminado como terminaron de una manera tan pacífica. Habría habido una ha habido una guerra civil, porque como he dicho, Internet es un amplificador. Durante las elecciones hay tantas pasiones y tantas tensiones que si no las gestionamos pueden acabar mal. No estamos al nivel de unas democracias libres y de la conciencia, incluso entre nuestra gente, sigue habiendo esta conciencia tribal, etcétera, de manera que a lo mejor Facebook nos podría ayudar a gestionar, eh, caer en la censura y a eh, tener que apagar totalmente el Internet. Lo que me preocupa a mí, cuando se habla de eh, el multi -stakeholder. y en relación con los apagones. Uno de los representantes de la sociedad civil que se ocupaba de las quejas sobre el apagón de Internet durante ese momento, yo pensaba que los que se iban a quejar eran las empresas de telecomunicaciones, porque perdían dinero, o los eh, servicios de telefonía móvil. Pero los primeros que vinieron a protestar fueron las personas con discapacidad, porque ellos no estaban perdiendo dinero, estaban simplemente perdiendo vida. No podían comunicarse no podían intercambiarse con la gente, estaban a, al margen de la sociedad completamente en el momento en el que fallaba el Internet. Y esto nos mostró la necesidad de involucrar a todos los interesados cuando se plantea la política relativa a Internet. Hay que tener esto en cuenta porque afecta a todos, incluso a los que uno no piensa que estén utilizando el Internet. A lo mejor lo utilizan más o con un valor añadido mayor que nosotros. Eso tiene que ver con la necesidad de comprender el contexto. Es decir, que no hay ya un mundo digital y otro analógico, sino que el mundo es digital. Quizá alguien no tenga un teléfono celular, pero eh, el tiempo de espera para el autobús o cualquier otra cosa de la vida privada tiene está condicionada por internet. Gracias seré breve porque soy consciente de que se acaba el tiempo y además queremos que intervenga el público otra vez. Se ha hablado de muchos retos, algunos los ha llamado existenciales, adicción a internet, inteligencia artificial, interferencia electoral. Yo creo que el enfoque multidisciplinar Va a ser absolutamente esencial para gestionarlos. Yo creo que no es irrelevante, sino que hay ejemplos de problemas con los que nos tenemos que enfrentar de manera integradora. Claro, cuando hablamos de enfoque multidisciplinar, siempre hay una preocupación, y con razón, de que se utilice como cortina de humo para legitimar eh, intereses, eh, unos intereses más que otros. Y hay algunos grupos de la sociedad civil que son especialmente sensibles en este sentido. Desarrollar confianza en estos procesos es, está condicionado por el nivel de transparencia. Se han dado algunos ejemplos buenos, como por ejemplo los contratos para la interacción, escuchar a las, las preocupaciones la institución de vigilancia que ha implantado Facebook, las soluciones técnicas y luego también un compromiso con la escucha continuada. En ese sentido, la transparencia me parece que es muy importante. Y bueno, no sé si va a haber tiempo para hacer las conclusiones, pero yo entiendo que eh, los retos que tenemos van a verse solucionados no solamente de manera técnica, o las soluciones técnicas, cuando sean adecuadas, saldrán de conversaciones como esta. El Internet del mañana, el, la era digital de mañana es nuestro proyecto común. Todos somos responsables de esto y si realmente escuchamos y si tenemos en cuenta los desafíos y las lecciones aprendidas de los procesos multinivel que se hayan eh, llevado a la práctica, claro, no hay un enfoque perfecto, pero hay algunos principios clave que nos pueden guiar y siempre que estemos comprometidos con aprender y a, con aplicar estos procesos, yo creo que iremos por el buen camino. La gobernanza de Internet, IGF, es una cuestión existencial para cada vez más gente, como acaba de decir Safari, estoy totalmente de acuerdo. Sofi. Gracias. ¿Por qué la Cámara Internacional de Comercio trabaja en estos enfoques multinivel? Porque es fundamental. Si no tenemos a los interesados, vamos a tener que volver a empezar desde el principio, perder mucho tiempo. Y en cuanto al tiro con efecto que me ha dado Lisa, estoy de acuerdo. No me parece que sea una pérdida de tiempo. Es un ejercicio. Largo, que tarda su tiempo, pero me parece una buena inversión que merece la pena. En cuanto a lo que ha dicho Kenneth, es me parece que es fundamental el desarrollo de capacidades esto hay que ponerlo encima de la mesa pero para todos los interesados no se puede señalar a uno de ellos y decir usted no tiene las capacidades porque uno cuando trabaja con otros interesados uno se da cuenta de cuáles son las necesidades que tiene y cuáles son los requisitos correspondientes yo por lo menos hablando por mí, he desarrollado muchas capacidades durante mi trabajo y yo creo que eso le pasará a mucha gente. En cuanto a las asimetrías de poder, es cierto que las hay, pero también van cambiando. Un experto puede no ser la persona fundamental que uno pensaba que iba a ser el que iba a articular el proceso y hacer que fuese fructífero. Y eh, sí, es cierto que trabajamos con gobiernos, con la sociedad civil, con todo el mundo. Esta es la primera vez que asisto completamente a un IGF y me alegra mucho estar aquí, pero tengo que decir que he aprendido mucho durante esta semana y realmente estoy eh, impresionada por el compromiso a largo plazo de mucha gente en la sala, los perfiles, la diversidad de los perfiles de, representados. Y me parece que es una inversión que realmente merece la pena venir aquí y hablar con grupos que tienen distintas preocupaciones que van cambiando. Eh, hace unos años se hablaba del internet de las cosas más que de nada. Ahora es eh, la inteligencia artificial. Me parece, ya digo, un laboratorio muy interesante para asegurarse de que los procesos son los adecuados y de que las personas son los adecuadas. Así que muchas gracias por organizarlo. Muchas gracias. Has hablado antes de pasión, de compromiso y el hecho de que eh, mucha gente lleva trabajando mucho tiempo. ¿Cuántos de aquí estuvieron en las eh, conversaciones? Eh, bueno, hace mucho tiempo ya, eh, do, 12, pero más de 12 personas que han estado eh, desde hace mucho tiempo. Sí, por hablar de las asimetrías de poder. Antes lo hemos visto como unos acuerdos que se toman a puerta cerrada. La, en la OCDE son 20 comisiones distintas las que participan y en cada una de ellas hay representantes de los distintos interesados. Cada uno viene de su silo y tiene su perspectiva. De esta manera no se puede hacer así. En cuanto al dinero, lo cual no es... Eh, trivial para las organizaciones de la sociedad civil, tratamos de ayudarles a que asistan a las reuniones y a que hagan sus aportaciones. Nos parece muy importante. A mí me ha gustado mucho la pregunta en línea sobre el trastorno de adicción a Internet. Por adicción a Internet, hemos empezado a estudiar algunos de los efectos que tiene el Internet en nuestra publicación, también el ciberacoso, pero también está la otra cara de la moneda, todos los efectos beneficiosos, que de, 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 la, por ejemplo, de la, consejos médicos para personas que están en zonas rurales y que no tendrían esa asistencia médica. Eh, la cuestión es si, si la transformación digital está realmente produciendo un bienestar general. Y es complicado porque hay las dos partes. Están los riesgos, están los efectos beneficiosos y cómo se equilibra. Bueno, eh, lo hemos empezado a ver desde una perspectiva de la medición, pero hay que ver la dicotomía, los riesgos y los beneficios. De lo que se trata es de ver cómo se puede llegar a un equilibrio porque el objetivo fundamental es el bienestar de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegra que hable de equilibrio. Nos queda un minuto o algo así. Muchas gracias a todos por las excelentes contribuciones que han hecho. Y por extraer algunas conclusiones, se puede decir que las decisiones políticas en un marco multinivel funcionarán si son integradoras y no excluy excluyentes, si tienen copresidentes, como se ha dicho, pero también tiene que ser transparente. Como ha dicho Zoe, la idea de que se puedan utilizar herramientas nuevas del siglo XXI para ser más transparentes solamente aumentará la confianza si los procesos son integradores eh, transparentes y pueden conducir, como ha dicho Molly, a unos resultados equilibrados y a unas decisiones más equilibradas y a unos eh, resultados mejor informados. Con esto terminamos este debate. Muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias a los panelistas.